Personas pertenecientes a la Asamblea Local 15M se encontraron en la Plaza de la Fuente con la intención de evitar una tragedia. No estaban perturbando la convivencia, no estaban degradando los bienes públicos ni el entorno medioambiental. No atentaban a la libertad o el derecho de nadie, simplemente estaban ejerciendo su propia libertad. Sin embargo, los vehículos de la policía local se presentaron en el lugar y obligaron a los que allí estaban a dejar lo que estaban haciendo. Abandonar la plaza bajo la amenaza de ser multados si no lo hacían. De qué deveniente y ciudadanía consideramos que cualquier persona tiene derecho a expresarse libremente y a ejercer este derecho en los espacios públicos. Derechos amparados por todos, por todo el ordenamiento jurídico internacional y nacional, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Constitución Española hasta la Ordenanza Municipal para la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, que declara en su artículo 6.1 que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad y a ser respetados en su libertad, mientras no conculquen los derechos y libertades de otras personas. Por ello consideramos que en este caso la actuación policial no está justificada. Y para dejar constancia de ello presentamos la siguiente moción. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a la Asamblea Local del 15M. Y especialmente los componentes de la misma que fueron desalojados de la Plaza de la Fuente el pasado viernes 14 de octubre. Declarar excesiva la actuación de la policía local, por lo procedía a impedir lo que no era otra cosa que el ejercicio de las libertades individuales. Declarar que las plazas y espacios públicos de San Sebastián de los Reyes son lugares donde se puede y se debe ejercer el derecho a la libertad de expresión, en cualquiera de sus formas, pilar fundamental de cualquier sistema democrático, derecho y libertad que solo puede ser limitados a entrar en conflicto con otras libertades fundamentales. Comprometerse desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a velar porque la libertad de expresión sea ejercida sin miedo, poniendo los medios municipales al servicio de este objetivo y que este objetivo se cumpla. Muchas gracias, señor presidente.